les lletres DRD, conoce a una formación folk na que tan tres intérpretes con una carrera y experiencia bien llarga na música asturiana. Falamos de Rubén Bada, violín, guitarra y uzuki; Dolfo Fernández, voz y violín; y Borja Baragaño, flauta. Creado en el año 2003 para participar en un ciclo de conciertos axuntaos con el nombre de Folk de Cámara, dirigidos por el desaparecido Igor Medio, deciden seguir más allá de aquel primer encuentro y empiecen una carrera que dura ya toda una década. El prestigio y la sonadía algamaos por este trío y es fruto del so virtuosismo como intérpretes, la so elegancia como compositores y arreglistes y el conocimiento fondo de la música tradicional asturiana. Miembros también de otras bandes, cuando se axunten en DRD, fainlo para transmitir la so querencia por la tradición musical asturiana, averándose a ella con respeto, pero también con ganas de remocicala. En todo este tiempo de trabajo, tienen llevado los nuestros sones a milenta lugares, de Asturias y de fuera, tocando en grandes festivales y en locales pequeños, participando en jam sessions y en colaboraciones con otros intérpretes. Hasta la fecha, tienen publicado dos discos donde los saltones, xotes, xirandilles, muñeires, pasucais, dances, adquieren una dimensión nueva que fa llegar estos ritmos a un público más allá del estrictamente interesado por la música folk. Esta noche, el Club Musical abre sus puertas para recibir a DRD, no que va a ser una sesión folk muy especial. Thank you.
Anda diciendo to madre que en un rondello a to puerta, porque un mozo en sin labranza y con un molin sin muela. Los molinos no son cases porque también los regueros son cuartinos retirados pa' dir los mozos solteros. Carretera bajo va, molinero y el que canta, que col polvo la farina suave na tien la garganta. Y en la mio molinera un diente menos, y por ese furacu nos entendemos. Compañera del alma, arriba y vamos a coger la verbena de entre los ramos. Un molin maquilero que no tiene muela, yo veo la mio amante la molinera. Componte, vamos al baile, que si no te compones llegamos tarde. Dicen que está llorando la molinera porque los dos amores van pa' la guerra. Ni pa' abril, ni pa' mayo, ni pa' septiembre, bien pa' el mes de la hierba mi amante a beme. Bien pa'l mes de la hierba, mi amante a beme. Hola, muy buenas noches. Un día más abrimos las puertas del Club Musical aquí na TPA. Y en esta ocasión para recibir como grupo convidado a un trío que responde al nombre de DRD. Tenemos ya con nos a dos de los integrantes, que no son otros que Rubén Bada, responsable de la guitarra dentro de DRD, y a Dolfo Fernández, que se encarga de la voz y del violín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, gracias. DRD, que lle un grupo, una formación que se forma hai 10 años y que la primera vez que vos xuntastis foi para participar nun ciclo de conciertos que se desenvolvieron en Xixón y que se axuntaban con el nome de Fol de Cámara, lo que dio lugar o dio orixe a una denominación que, bueno, valió para clasificar, digamos, a determinadas formaciones que reinterpretaban la música tradicional asturiana desde unos parámetros, yo creo que muy concretos. ¿Podéis explicarnos un poquitín para la gente que no tea tan al tanto de lo que pueda ser este movimiento o esta denominación? ¿Qué es eso de Fol de Cámara? Bueno, pues de primeres, cuando surgió todo este tipo de grupinos, tratábase que fueran agrupaciones de primeres nueves completamente, juntando xente de diversos grupos, mezclándolos y entremeciéndolos un poco para hacer cosas nuevas y discurrir un poquitín. Y la premisa allí era que eran unos conciertos en directo. Se hacían en un museo, entonces no había amplificación de ningún tipo. Entonces, por eso también, juntando con la idea de los grupos de cámara de la música clásica, y cuando salió esta denominación. Fol de Cámara por cuestiones de practicidad y de hacer las cosas en acústico, sin amplificación y con un trato así, juntos, tocando muy pegadinos para escucharse y así. Oye, Rubén, y bueno, lo que tuvimos viendo hasta ahora, este par de piezas con las que empezabais el programa y lo que vamos a sentir a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos aquí en el Club Musical, y además, bueno, relacionándolo con, precisamente con los vuestros orígenes, con ese concierto, esa serie de conciertos que se asuntaron con el nombre de Fol de Cámara, decía yo antes que eran grupos que reinterpretaban la música tradicional asturiana. Hoy estamos viendo cómo vosotros reinterpretáis esa música asturiana, aparte de composiciones vuestras, pero
¿Aún vais a buscar esas melodías que después hacéis vuestras? Porque, bueno, son piezas, muchas de ellas, prácticamente desconocidas para la mayoría de la gente, ¿no?, que pueda sentirles. Sí, pues bueno, básicamente el nuestro campo de búsqueda, y la verdad es que es bastante amplio, porque pártese de publicaciones, libros míticos o clásicos como son El cancionero de Torner, hasta grabaciones de campo de otra xente, alguna grabación de campo que fixemos nos mesmos, que pases a un, vas por un pueblo y conoces a daquien que echa un cantarín y dices, mira, esto presta, grábeslo. Entonces, bueno, vié un poquitín amplio a la hora de traballar y a la hora de facer la escolleta, pero bueno, sí que se traballen, intentamos traballar lo más posible con las fuentes originales. Una cosa, esto ya más para los dos, a ver si estáis de acuerdo o no con esto que voy a decir, pero ¿no vos parece que al ser una formación tan reducida, un trío, estáis mucho más expuestos, vamos a decir, como intérpretes, que si tuvierais más abellugados, también por decirlo así, en una banda mucho más amplia? ¿No vos parece que quedáis un poco más al vintestate, ¿no?, como intérpretes? Bueno, y es un riesgo que hay que correr. A mí parece que sí, que es más arriesgado. No sé. Sí, y es bastante más arriesgado, pero bueno, lo bueno que tiene esto es que como somos tres nada más y cada uno tenemos un rol en el grupo bastante bien diferenciado, yo, bueno, faigo les cuerdes, Dolfo el violín y canta, Borja con la flauta, entonces tiene un poquitín de espacio, tenemos mucho sitio para hacer lo que nos pete. Uh-huh. Realmente, con lo cual la libertad que nos da este formato de trío y casi que imposible en una formación más grande donde ya te tienes que poner de acuerdo porque ya hay muchas melodías y para que todo suene con un poquitín de xeito, pues hay que estar muy compenetrados. Aquí más o menos podemos hacer lo que nos dé la gana a los tres, que si nos mantenemos dentro de unas yendes más o menos, no son estrictas, pero bueno, que tenemos sitio para hacer lo que nos dé la gana. Con lo cual la relación trabajo-diversión Lleva bastante buena porque pasámoslo per bien. Oye, y siguiendo con este tema de las formaciones pequeñas, de las formaciones más grandes, ¿cómo llega a la hora de encararse con determinadas piezas o con unas composiciones según te vais trabajando? Dígolo porque los tres, tanto Borja como tú, Rubén, o tú, Dolfo, pertenecéis también o tocáis también en otras formaciones más amplias. ¿Cómo llega la hora de enfrentarse con el trabajo según se hayan formaciones más pequeñas o según se hayan formaciones, qué sé yo, por ejemplo, del doble de los que sois vosotros, de seis, ¿no? Hombre, yo supongo que el inicio y el mismo. Y sentarse, oye, ¿escucháis este tema que me presta? O esta grabación, esta melodía. Hombre, y al final, después de ahí vas abriendo a los demás compañeros o eso. Pero bueno, el inicio yo para mi idea que llegue el mismo, que llegue un tema, una melodía, un algo que te prenda ahí una chispina y te dice, esto hay que trabajar con esto. Esta melodía nos va a dar, nos da cancha. Uh-huh. Yo creo que la diferencia fundamental viene en el trabajo que se fae después de eso. Que en un grupo más amplio, pues después de ver que, o sea, de escoger el tema sobre el que quieres trabajar o lo que sea, pues yo lo que te digo, hay que ponerse de acuerdo, hay que hacer los arreglos teniendo en cuenta un montón de factores, un montón de compatibilidades, de timbres, de cómo va a funcionar eso. Mientras que con DRD, pues básicamente podemos sentarnos y en una hora tener el tema listo. Una vez que lo aprendemos, pues más o menos busques por aquí, busques por allí y faese todo bastante rápido, la verdad. Porque lo que te digo, no hace falta que estemos tan de acuerdo. Además, y algo que en este grupo, yo creo que igual no lo buscamos intencionadamente, pero hay algo inconsciente que es el factor de la improvisación. De que no hay arreglos que tean cerrados. Ni tenemos un arreglo que lleve este en cuanto a lo musical. Las estructuras están cerradas, están bastante claras, pero a partir de ahí, pues si a mí me apetece cambiar un acorde, cámbialo. Si de repente Borja quiere hacer una segunda voz sobre lo que está tocando Dolfo con el violín, pues igual. Y lo mismo con Dolfo, que pues unas veces toca melodías, otras veces falla acordes conmigo. Quiero decir, lleva bastante... ¿Cuál es la palabra? Abierto.
salimos a bailar, nun andáis pelos rincones. Nun faigáis como los gatos cuando muren los ratones. Dame sidra, Sara, dame sidra bueno, dame sidra, Sara, que soy molinero. Si es molinero, dormirás arriba, dormirás na cama dunha asturianina. Mio madre quixo pegame, mio padre echome pa fuera, porque os dixe que venía a danzar a la foguera. Dame sidra, Sara, dame sidra bueno, dame sidra, Sara, que soy molinero. Si es molinero, dormirás arriba, dormirás na cama dunha asturianina. Tengo de morrer, morrer, tengo de morrer dos veces. Una cuando Dios me mate y otra cuando tú me dejes. Dame sidra, Sara, dame sidra bueno, dame sidra, Sara, que soy molinero. Si es molinero, dormirás arriba, dormirás na cama dunha asturianina. Bien pensé que te quería y en verdad yo lo pensaba, y nada más me divertía como el domingo una danza. Dame sidra, Sara, dame sidra bueno, dame sidra, Sara, que soy molinero. Si es molinero, dormirás arriba, dormirás na cama dunha asturianina. Dame sidra, Sara, dame sidra bueno, dame sidra, Sara, que soy molinero. Si es molinero, dormirás arriba, dormirás na cama dunha asturianina. Seguimos no Club Musical nesta sesión folk que nos están ofertando os músicos de DRD. Seguimos charrando con Rubén e con Dolfo. Dolfo, tú eres el encargado de la voz, de los temas vocales que también tenéis y que, bueno, parece que lleves la tonada hasta terrenos muy poco avezados, ¿no? A los que por lo menos nunca vemos muy avezados, ¿no? Porque, bueno, tienes xiros que se noten que sí que son de tonada, aparte de otros cantares que pueden ser o no de tonada, pero sí que esas canciones que provienen de la tonada da así una vuelta a ello y sobre todo también después con el acompañamiento que ofertáis, ¿no? Hay que pensar que la tonada ye una manera de cantar que trasciende completamente más allá de lo que ye el propio fenómeno de tonada. Entonces, puedes encontrarte gente mayor que vas a preguntar y cantar, y que te canta una canción de pañar un guaje y te la canta con igual que si fuera tonada, simplemente lo único que cambia ye el volumen, que lo canta más suavino. Entonces, ye algo que a mí me llamó la atención. A mí gustame la tonada, préstame la tonada. Pero quizá ves, en el grupo pues no encontraba el empaque de la misma manera como podía ser averándolo al resto de cantares. Pero tú no eres un cantante de tonada y cómo y el si ye que fais de alguna escolleta o qué piezas son las que tú ves que dices esto puedo cantarlo yo y adaptarlo a las mis características vocales o a la mi manera de interpretar eso, ¿fais de algún trabajo de ese tipo? Hombre, lo fundamental que el tema me preste. Entonces, hay melodías que me llamen la atención, que me parecen que tienen ahí un aquello importante, no solamente la melodía, sino también lo que ye la letra, lo que va diciendo. O bueno, normalmente las canciones de tonada suelen decir más de lo que directamente dicen, entonces
que sea un tema atractivo y que, bueno, que después a la hora de hacer el arreglo pueda con ello. Oye, y a los aficionados y aficionadas a la tonada, que hay muchos en Asturias, cuando te sienten cantar de esta otra manera, como más sele, más posada, ¿qué opinen? ¿O hay mucha repugnancia, Adolfo? Bueno, el mundo de la tonada y es un mundo complicado, porque tienen sus reglas y sus normas, pero no es una cosa nueva. Ya a primeros del siglo XX ya había unos cantantes que llamaban los cantantes tristes, que cantaban muy suavino y tal, para mi gusto, con mucha más elegancia, con mucho más... iban al detalle, a lo delicado. Pero bueno, el mundo de la tonada, ya te digo, da pa mucho. En estos 10 años tenéis publicados 2 discos, que no sé si son muchos o pocos, pero en 10 años yo creo que son pocos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, deseando ese tema aparte, llama la atención de los discos, el primero, Namai, y el segundo, que ya era de título homónimo, como el nombre del grupo, DRD, llama mucho la atención que los títulos de las piezas que aparecen en ellos, ¿no? En el primer disco hieren todos los títulos nombres de adverbios en asturiano, y en el segundo todos los títulos hieren piezas que formen parte de un molín, ¿no? Falinos un poco de esa fijación que tenéis con ese tipo de cuestión. Bueno, la idea detrás de todo eso bueno, no lleve más que simplemente buscar nomes que se separaren un poquitín de lo típico a la hora de nomarles les piezas. También es verdad que hay una forma, esto ya es más prosaico, y como una forma de a la hora de cómo llamar esos temas, de cómo registrar un arreglo, de tener un nome en común para el arreglo. No nos parece nada bien que haya gente que registre la muña y la batribán al su nome, porque no es de él, la compuso y por mucho que la arregles. Entonces, y una forma de poner un nome a un top. Bueno, en realidad, ya es cuestión de buscar una denominación diferente para los temas, para tomarlos como no un grupo de melodías, sino una unidad en sí misma, y pues buscando campos nuevos, semánticos, y que además hay cosas preciosas en los adverbios y en un mundo que en el asturiano tiene auténticas palabras que son una pasada, visualmente y también de forma sonora y de significado. Y luego las partes del molín, porque entre otras cosas, las melodías, los temas cantados de este segundo disco hacen siempre referencias a molinos, hay referencias al molín, y hoy día prácticamente ya casi nadie se va acordando de las partes de un molín. Entonces, y una manera más de, bueno, no solamente recuperar piezas, sino de recuperar palabras, recuperar otros usos y maneras. Oye, Rubén, volviendo al aspecto musical, falaste un poquitín al principio de la entrevista de un poco del porcentaje de improvisación que también requiere un trabajo como el que hacéis en DRD, pero yo creo que estáis en un terreno intermedio entre lo que puede ser el trabajo de ensayo previo, ¿no?, de preparación, y lo que puede ser también la espontaneidad o mismamente la improvisación que requiere la música tradicional, ¿no? ¿Y así el trabajo que intentáis hacer con DRD? Sí, es que en realidad, vamos a ver, yo lo que más me llamó la atención cuando yo empecé a tocar esta música, aparte de que, bueno, yo estaba avezado a ver siempre gaiteros, a ver música tradicional, de nenu, de toda la vida, y eso siempre te llama la atención, pero luego llega un momento en que descubres que hay esta gente que está haciendo esto con la música tradicional, que llegue a lo mejor xuntase varios en un chigre o en un prau o donde sea y ponéis a tocar todos juntos. Oye, ¿conoces esta pieza? ¿Conoces esta melodía? ¿Este xiringuelo o lo que sea? Tócalo. Y eso y es realmente lo que a mí más me presta. Que después, a la hora de llevarlo, cuando fáis un grupo, ya parece que todo tienes que asentarlo más y parece que se desvirtúa un poquillín esa espontaneidad de la que fales, que es la que se tiene cuando tú toques en un chigre. Entonces, con DRD lo que intentamos es estar a mitad de camino entre eso, tener unas estructuras que ya están organizadas, ya sabemos cuál es el arreglo del tema, ya sabemos más o menos qué acordes entren, pero luego a la hora de tocar en directo, pues intentar recrear
como podamos, esa sensación de estar tocando en Chigre, de estar tocando despreocupadamente, sin preocuparte tanto de que estás dando un concierto o de que estás tocando para gente. O sea, yo soy de los que piensan que si tú no lo estás pasando bien, el que está viéndote no lo va a pasar bien tampoco. Entonces, pues eso, intentar pasarlo lo mejor posible, haciendo lo que nos pete. Unas veces acertamos, otras veces, pues, pero este, una ostina piquiñina. Pero bueno, lo que se trata es de pasarlo bien y de tener libertad. Adiós la mi vaca pinta, adiós la mi vaca pinta, la de los torcios cuernos, la de los torcios cuernos. Adiós, pueblín de Cochanzo. Adiós, Vega de San Pedro. Pretendí el casar contigo. Pretendí el casar contigo, no lo que yo mi fortuna, no lo que yo mi fortuna. Mañana me voy sol de un. Ven a
tengo pies cosí, pero yes. Y quien se case conmigo, comerá les más maure. Música asturiana tradicional y de reelaboración. Y es lo que estamos sintiendo esta noche aquí en el Club Musical, de la mano de DRD. Y tenemos ahora a otro convidado, que es Borja Baragaño, y el encargado de la flauta aquí en DRD. Y también llega Aiteru, Aiteru de Felpeyu, pero está aquí como flautista. Ya que estás aquí, quería aprovechar para preguntarte, Borja, si el tipo de instrumentación que lleváis condiciona la vuestra música, y si el hecho de no tener gaita, de no utilizar la gaita dentro de DRD, si es una opción meditada de cara al discurso musical que queréis ofertar. Bueno,
De lo que estabais falando antes de DRD, entamó con los ciclos de lo que llamamos otros de Igor Medio, de Fol de Cámara. Entonces, si piensas tocar una gaita contra un violín y contra una guitarra en ese momento, imposible. Bueno, imposible no. El gaitero va a estar encantado de la vida porque van a aplaudir una más porque es lo único que se oye. Entonces, yo creo que si partes de este, el grupo empezó así, entonces, bueno, metí una gaita, no sé, y en cuestión de gustos. A mí, préstame mucho más que en este grupo en particular no haya gaita. Quitando que, bueno, en el segundo disco metimos en un tema un poco de una gaita. Y eso que te comentaba, ¿eso puede llegar a condicionar la música que fai DRD o...? Hombre, condicionar incluso puede ser que hasta sea mejor, porque la gaita es un instrumento, vamos a decir, limitado, si lo compares con un bigulín o con una flauta. Yo, por ejemplo, en la flauta tengo los recursos de más o menos volumen. En una gaita no. En la flauta tengo más tonalidades a tocar. En la gaita no. Entonces, la gaita es súper característico aquí, o sea, y el instrumento tradicional o lo más, no sé, importante, no sé qué decirte, tiene mucho carácter. Sin embargo, todo ese carácter que tiene pierde por otro lado, en contra de la flauta, que es el otro instrumento mío, que ya te digo, tengo más recursos que hacer que no con una gaita. Ya que estáis los dos aquí, además los dos, bueno, yo decía que estabais en Felpeyu, estáis también en Yangres, pero antes estuvisteis también en otras formaciones y ya lleváis tiempo en esto de la música asturiana, del fol y demás. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntaros un poquitín por cómo veis el panorama folk en este momento en Asturias, ¿no? Porque da un poco la sensación de que está un poco estancado, ¿no? Como estancado. Parecía que había como una evolución, ¿no? Surgieron los grupos de folk como Felpeyu, Yendo Cobel, etcétera, y vuestro aquella montonera de grupos que vinieron después y demás. Después como que se volviera un poquillín a los orígenes, ¿no? A los bandines tradicionales, tú toques en la bandina al tombo también, Dolfo, como si se volviera a aquellos bandines tradicionales, surgieron un montón de bandines, después al través del trabajo de Igor Medio, que hablábamos antes también de lo de Fol de Cámara, surgieron propuestas como la vuestra, ¿no? Tuenda, la vuestra, de alguna otra que hay por ahí. ¿Y ahora? Veremos a ver. El camino está abierto. Las posibilidades son todas. Lo que pasa es que yo, más que pensar que la situación del folk te ha más o menos estancado, yo creo que realmente todo el panorama musical está bastante estancado. Está todo el mundo con un pie posado y el otro mirando a ver dónde lo posa. Entonces, yo creo que ya es cuestión de tiempo que revuelva una nueva manera de sacar otros grupos o de otras formaciones o otras formas de ver la música o de afrontarse con ella. Y es cuestión de tiempo. A mí eso no me preocupa. Más bien yo creo que ya que las cosas están un poco retardadas por la situación socioeconómica. Bueno, volvemos a DRD, deseamos un poco esta situación de crisis que hay en general, que como tú bien decías, hay que puntualizar, que aunque parezca que la sensación que hay es que el fol está como estancado, no y el fol, y la música en general, porque la gente del rock con la que hablamos también comenta este tipo de circunstancias, la del pop, la del hip hop, en fin, todo el mundo está ahora un poquitín al vintestate de lo que puede venir de esta crisis y demás, ¿no? Decía yo que, dejando aparte de eso y volviendo a DRD, falaba antes que en 10 años dos discos, que una de dos, o pensáis mucho y hasta que vos metéis en el estudio tienen que estar las piezas muy trabajadas, o sois unos folganzanes de mil pares de narices, porque en 10 años dos discos, ¿el tercero qué? Bueno, hay algún tema por ahí que ya va apuntando, pero bueno. Pero tomáislo con calma, ¿no? Sí, sí, con toda la calma de este mundo. Y más. ¿Y va a ser la misma onda o qué? De momento... En esta ocasión, ¿los títulos a qué los van de estar dedicados? No estaba pensado todavía. No estaba pensado. Pero bueno, alguna melodía, pues mira, ya los que escuchen este programa ya van a poder escuchar un tema que no está en uno de los discos. Entonces, ya hay un paso, ¿eh? Ya hay un paso. Oye, una cosina, hablaremos también un poco del fol en general, vosotros eso, estáis con me canso de repetirlo, con Felpeyu, con Yangres, que son grupos de fol un poco más estándar, vamos a decir, ¿no? Del movimiento que se dio aquí en Asturias hay unos cuantos años, pero yo tengo la sensación de que a la gente mayor
a los que son, no voy a decir informantes, ¿no? Pero a la gente que vivió esa, que tiene esa música tradicional asturiana como de algo natural, yo creo que presta más este otro tipo de propuestas, que a lo mejor lo otro no os llegaba tanto, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, porque bueno, estáis de tocar por ahí con, en pueblos, en romerías, o mismamente, bueno, pues conocéis informantes y demás. ¿No vos parece eso, que este otro tipo de formaciones pueden llegar más a esa gente de más edad que vio la música tradicional o que sintió la música tradicional asturiana como de algo más natural? Sí, bueno, pero de todas maneras, a la gente que llega ese grupo y tuenda, claramente, por cosas obvias. Pero bueno, puede ser, tienes razón, porque a lo mejor dentro del mundo folk, grupos pequeños, grupos grandes, los grupos grandes, siendo como el Felpeyu, Yangres, Corkieu, Xieliba, y como un poco más rockero, ¿no? Dentro del, no sé, más cuerda ahí a todo lo que das y con el botón y tal, puede ser. Entonces esto, este grupo puede, lo que te decía antes Rubén, pues ir a un poco más al detalle, un poco tocar un poco menos, y eso a lo mejor agradezco más la gente, personas como mi madre, por ejemplo, mi madre o mi padre, dice que yo toco en varios grupos y toques de pareja gaita tambor, mandes de gaitas, lo que sea, entonces siempre dice que lo que más presta y es veme tocar, en mi caso, con este grupo. Por eso, porque vas, no sé, puedes hacer otras cosas que a lo mejor no puedes hacer con grupos más grandes. Entonces, por ahí puede ser. Hay casi que una hora abrimos las puertas del Club Musical y llega el momento de echar el pie a este programa en el que tuvimos como convidados a este trío de música asturiana que son de Rede. Muchas gracias por estar con nosotros. Precisamente con ellos vamos a despedir el programa de hoy y esta primera temporada del Club Musical. Esperemos vernos pronto. Tantos, salud.
Ay de mí que ya no puedo, ay de mí que ya no puedo, y ay de mí que ya no sé ir. Ay de mí que ya no sé ir, ay de mí que ya no puedo cantar como yo canté. Chugarín de Puntarás, chugarín de Puntarás, pueblo de mala fortuna. Pueblo de mala fortuna, el galán que te pasea no tiene la vida segura. Justicia ahora, quiero la justicia ahora, yo quiero la libertad. Yo quiero la libertad, quiero que lleguen las flores antes que el mío funeral.